pasó, mi amor? ¿Por qué tanta urgencia? Me hiciste salir como loco de mi casa. Qué chistosito. Perdón. ¿Qué pasó, Angelito? ¿Qué te hice? Un hijo. Sí, estoy embarazada. ¿Qué? Eso. Hoy me hice la prueba y estoy embarazada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Quieres tenerlo? Porque yo sí. Mira, lo estuve pensando. ¿Y por qué no? Si tú quieres y yo también, digo yo te amo. Y desde que te conocí, yo supe que yo quería estar contigo para siempre. ¿Estás segura? ¿Sí? Pues sí, creo que podemos hacerlo. Estoy seguro, lo podemos hacer. Podemos formar una familia. Yo sé que es muy precipitado. Pero pues, ¿qué vamos a hacer? Así se dieron las cosas y ahora hay que tomar una decisión, ¿no? Entonces. ¿Entonces? Pues entonces tengamos un hijo, ¿no? Bueno, tengo que entrar con mi loquera, así que te veo después, ¿no? Hay muchas cosas que planear y que arreglar, ¿no? Te veo luego. Vemos un chavo. Parece súper maduro. Y estoy segura de que lo vamos a lograr. Me habló de buscar un trabajo y de casarnos. Brenda, ¿estás segura de lo que me estás diciendo? Date cuenta de la magnitud del asunto. Tienes 22 años. Aún no eres muy joven para formar una familia. Las cosas pasan por algo. Toda mi vida me he sentido vacía y ahora me siento plena, emocionada, completa. Hay varios factores que debes tomar en cuenta. Para empezar, debemos hablar de tu estabilidad emocional. El trastorno bipolar no es un juego. Mire, ya sé que no, Elsa, pero desde hace cuánto no tengo una crisis. Yo llevo años sintiéndome perfectamente bien. Tu padecimiento es hereditario. Hay una gran probabilidad de que tu hijo nazca con el mismo trastorno. Además, es verdad que has estado equilibrada por los medicamentos porque están dando buen efecto. Sin embargo, varias de las pastillas que tú tomas podrían dañar al feto y causarle malformaciones. No es un feto. Es mi bebé. ¿Y entonces qué es lo que me está diciendo usted? ¿Que no hay opciones para gente medicada como yo? Apenas están saliendo algunos medicamentos que aparentemente no le causarían problemas al bebé. ¿Y no puedo dejar de tomarlos mientras que esté embarazada? Sí, pero tienes el riesgo de sufrir una recaída. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que no tenga mi bebé? Te estoy diciendo que no es una decisión que debas tomar a la ligera. Dime algo. ¿El hecho de no protegerte cuando tuviste relaciones fue un acto impulsivo, eufórico? No, yo solamente me dejé llevar. No estaba maníaca ni alterada. ¿Sabes qué? Odio que todo en mi vida tenga que ver con mi trastorno. A veces quisiera sentirme normal. ¿Sabes qué? Este bebé es lo que me hace falta. Buenas noches. ¿Ya viste la hora que es? ¿Por qué no avisaste que ibas a llegar tarde, hija? Ay, ya sé, lo siento. Lo que pasa es que necesitaba pensar. ¿Pensar? Y para pensar tenías que tener a nos aquí, angustiadísimos, a tu papá y a mí. Mi amor, tranquila. Procura avisar dónde estás. Las cosas en el país no están como para que desaparezcas así nada más. ¿Papá? ¿Mamá? Estoy embarazada. Es una broma, ¿no? No, no es ninguna broma, mamá. Es la verdad. Estoy embarazada. No. Pero, ¿cómo pudiste ser tan inconsciente, hija? Brenda, creo que nos debes una explicación. Ay, lo siento mucho. Yo sé que no estuvo bien, pero... pero no hay nada que pueda hacer ahora. Ah, no, no, por supuesto que sí. Ya cometiste un error, un grave error.
Pero no nos podemos quedar así, sentados lamentándonos, ¿no? Hay que tomar cartas en el asunto cuanto antes. Bueno, yo ya hablé con Memo y nosotros nos queremos casar y formar una familia. ¿Qué? Bueno, pero tú no estás entendiendo nada, ¿verdad? ¿Sí? Ponme atención, hija. Tenemos que terminar con tu embarazo antes de que sea demasiado tarde. ¿Estás loca? ¿Qué estás pensando? ¿Que voy a abortar? No voy a abortar. No, pero si es que es tu única opción. No, mamá, no. Esa no es la única opción. Escucha, hija. Yo sé que la idea da mucho miedo, pero tú no puedes tener un hijo ahorita. ¿Por qué no? Yo amo a Memo y él también me ama. Podemos tener una familia. Mi amor, eres muy joven. No has terminado tu carrera. Es que tú no puedes tener un hijo porque no estás bien de la cabeza, hija. Por favor, Luz. Ya entiendo, ahora sí estoy loca. Perdóname, hija. No quise decirlo así. Pero tú te tienes que dar cuenta de la realidad, mi amor. La realidad es que, te guste o no, esta es mi decisión. Y voy a tener a mi bebé. Ay, mamá, ya cállate, ¿sí? Es que no entiendo cómo se atrevió a hacer algo así. Estás hablando como si hubiera cometido un crimen. ¿Es que no ves lo difícil de la situación, Ignacio? Brenda no está preparada ni física ni emocionalmente para ser madre. Quizás no. Pero si decide tener el bebé, va a madurar, mi amor. Pero si no se trata de madurar, mi amor. Brenda está enferma, cielo. Y tal vez nunca esté capacitada para tener un hijo. Está siendo muy cruel. Comprendo perfectamente el padecimiento que tiene nuestra hija. Pero no es justo que la quieras anular de esa manera, mi amor. Nuestra hija tiene cualidades maravillosas, por favor. Lo sé, y eso no se lo niego, pero ser madre no tiene que ser una de ellas. No podemos saberlo. ¿Nunca has sido mamá? Mira, no quiero que te olvides que yo sí sé de qué se trata esta condición. Yo tuve una madre bipolar, sí. Y créeme, créeme que hay gente a la que no se le debería permitir tener hijos. Luz, ¿te das cuenta que estás hablando de nuestra hija? ¿Sí? ¿Y justamente por eso no voy a permitir que arruine su vida y la de otra persona? Tú sabes que estoy en lo correcto, Ignacio. Y me tienes que apoyar. Levántate, Brenda. Ya es tarde, hija. Ya, déjame dormir. No tengo nada que hacer hoy. Te equivocas, hija. Tenemos que ir al doctor. Programé la cita para hoy mismo. Te esperan en un rato, hija. Brenda, el médico dijo que mientras más pronto sea, resulta más sencillo el procedimiento, ¿sí? Dime, ¿tienes idea de cuánto tienes de embarazo? Estás mal. Tú eres la loca si crees que voy a abortar. Ya te dije que pienso tener a mi bebé. Y yo ya te dije que no estás en condiciones de ser mamá. Mira, si tanto te preocupa que me deprima otra vez o que me vuelva más loquita de lo que estoy, ¿has pensado lo que me afectaría tener un aborto? ¿Sabes lo que me dolería? No podría ni verme al espejo, mamá. Lo estuve pensando toda la noche, hija. Y sí. Aún así pienso que es lo mejor. Más vale pasar un mal trago que una vida de sufrimiento. Si después te sientes mal, pues vamos con Elsa y le pedimos que te ajuste la dosis de los antidepresivos. Qué fácil, ¿no? Todo se arregla con una pastillita.
Definitivamente con una pastillita podrías haber evitado toda esta pesadilla, ¿sabes? No es una pesadilla, es mi bebé. ¿Tú sabes los problemas que va a tener si decides continuar con este capricho? Abre los ojos, hija. Los hijos no pueden ser producto del azar. Además, no puedes estar embarazada mientras sigues un tratamiento psiquiátrico, Brenda. Lo sé. Por eso tiré las pastillas. Decidí dejar de tomarlas, porque voy a tener a mi bebé. ¡Brenda! ¡Brenda! ¡Ay, yo! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Ayúdame, por favor! ¿Ya perdiste la cabeza por completo o qué? Bueno, dime, ¿qué está pasando ahora, por favor? Pues que tu hija decidió suspender el tratamiento porque se le ocurrió. No es por eso. Es para que no dañe a mi bebé, papá. Brenda, Brenda, entiende que tú no puedes ser madre. Hija, no puedes suspender el tratamiento por tu cuenta. Tienes que hablarlo con la psiquiatra. Puedes tener reacciones secundarias, por favor. Tal vez, pero ahorita lo único que me importa es la salud de mi hijo, papá. Apóyame, por favor. Ay, hija. ¿Ya se te olvidó todo el sufrimiento? ¿Eh? ¿Se te olvidó por lo que pasaste, por lo que nos hiciste pasar? ¿Por lo que nos hiciste pasar? ¿Eh? Todo el dolor, los intentos de suicidio, la desesperación, ¡ya se te olvidaron! ¡No, no se me ha olvidado, mamá! Pero yo sé que un bebé puede ser más fuerte que cualquier tratamiento. Ay, hija. Papá. Eso son mentiras, por Dios. Yo misma tuve que ver cómo mi mamá se volvía loca. Tuve que ir a su velorio después de que se cortó las venas, ¿no? Y eso no cuenta para nada. ¿Sí? En su caso, el hecho de tener hijos nunca le sirvió para ser más feliz, ni para quedarse en este mundo, ni para nada. ¡Pues lo siento mucho, mamá! Yo no soy la abuela, yo no soy como la abuela. Lo que tú sufriste con tu madre no es mi culpa. Además, entonces, si viviste todo eso, ¿por qué quisiste traerme al mundo a mí? Sabías perfectamente que yo podría traer la enfermedad de la abuela, pero no te importó. Lo hiciste. Así que si alguien es culpable aquí, ese eres tú. ¿Y si voy a hablar con ellos y les digo que no se preocupen, que vas a estar bien, que yo te voy a cuidar? No. No, olvídalo. Eso sería peor. Ya sé. ¿Y si te vienes a vivir aquí conmigo? ¿Cómo crees? Claro que sí. Mi papá nunca está en la casa. Prácticamente estaríamos solos. Además, solo es cambiar algunas cosas. La mitad de la ropa de mi closet ni siquiera la uso, la puedo regalar. ¿Estás seguro? Segurísimo. Así te quitas de encima a tu mamá. Ya no te va a molestar. Podemos estar juntos. Te puedo cuidar todos los días. ¿Qué dices? Brenda, trata de comprender. Desde que dejaste los medicamentos, ella duda de tu madurez. Pues sí, yo sé que fue radical, pero yo ya no puedo seguir envenenando mi cuerpo, ya. Escúchame. Tú sabes lo que viviste en el pasado. Fue algo muy difícil para nosotros. Tanto tu mamá como yo. Nos moriríamos si te pasara algo. Papá, te juro que yo me siento ahorita con mucha fuerza y con muchas ganas de vivir. Tu mamá sufrió mucho el suicidio de tu abuela. Y esa experiencia hace pensar que no te cree. No te cree cuando dices que eres feliz. Pero es que eso es injusto, papá. Yo creo que a estas alturas yo ya podría diferenciar entre felicidad y un estado maníaco, ¿no? Eres muy joven. Apenas estás empezando a entender tu padecimiento. Y ser mamá a cualquier edad acarrea muchas responsabilidades. Entonces, ¿tú tampoco crees que alguien como yo debería ser madre? Mira, creo que tener un hijo es algo que se planea con amor. Y en un caso como el tuyo, requiere un análisis de conciencia. Quizás, papá, pero lo hecho está. Y ahora no puedo fingir que no pasó. En especial porque yo de verdad deseo este bebé y yo siento que va a cambiar mi vida. Confía en mí. Papá, chao. ¿A dónde
¿Dónde vas? Tu hija se quiere ir a casa del tal Memo. De mi novio. No, pero es que eso no puede ser, Brenda. Ay, papá, por favor, hazle entender que esta es mi vida y que yo decido sobre mí, por favor. Y que el hecho de tener una condición no le da derecho a tratarme como si yo no tuviera ni voz ni voto. No, pues que no lo tienes mientras te comportes así, hija. Esto no nos conduce a ninguna parte. Brenda, yo confío en ti. Claro, claro, yo soy la mala de la historia. Mi amor, por favor. Hija, quiero que escuches tu corazón y me digas si realmente quieres esto. ¿Crees que puedes hacerlo? ¿Te sientes lo suficientemente fuerte para seguir adelante? Sí, papá. De verdad, deseo ser libre y tener a mi bebé. Entonces yo te llevo. ¿Qué estás haciendo, Ignacio? Estoy apoyando a mi hija. Creo que merece una oportunidad. Gracias por apoyarme, papá. ¿Te apoyo? Pero eso no quiere decir que esté de acuerdo con lo que estás haciendo, mi amor. Pero tú dijiste que... No, yo te dije que iba a cumplir mi promesa de apoyarte incondicionalmente. Me dijiste que podías con esto y te creo. Y espero que te comportes con madurez, porque es lo único que te estoy pidiendo. Sí, papá. Este es un paso muy grande para mí. Y... en cuanto terminen las vacaciones, sigues con tu carrera. Obviamente hasta que el embarazo te lo permite. Obvio. Y ya que dejaste los medicamentos, espero que estés consciente de los riesgos que esto implica. Bajo ninguna circunstancia vas a dejar la terapia. Es imprescindible que veas a tu psiquiatra y que te estén monitoreando. Ya lo sé, papá. Y yo estoy consciente, no tienes que darme una lista de reglas. Cuenta conmigo. Te amo. Yo a ti, papi. Aquí está tu toalla, mi amor. Limpiecita. Gracias, mi amor. Bueno, me voy a dar un baño. Chao, papi. ¿Lo acompaño? ¿Puedo hablar contigo? Claro que sí. Guillermo, yo amo a mi esposa y está muy angustiada por Brenda. Y hacerle pasar por esto me rompe el corazón. Pero no puedo imponerme ante mi hija. Ella también tiene el derecho de tomar sus decisiones. No se preocupe, señor. Yo la voy a cuidar. Sé que la amas. Pero tú no estuviste... cuando comenzaron sus primeros síntomas. Tú no tuviste que llevarla a urgencias para un lavado de estómago. Ni tuviste que perseguirla para que... para que no la atropellaran. Ella me contó de todas esas cosas. Lo entiendo. No lo entiendes, porque no lo viviste. Pero vas a ser el padre de mi nieto y tengo que confiar en ti. Aquí está mi tarjeta. Guárdala. Ante el primer signo, háblame. Por favor. Su vida corre peligro. Sí, señor. No se preocupe. Cuídala. Cuídense los tres. Si algo le pasa a mi hija, no te lo voy a perdonar nunca, Ignacio. Yo tampoco me lo voy a perdonar. Pero no puedo negar el derecho a ser feliz. No lo puedo creer. Es increíble. Voy a ser papá. Estoy con la mujer que más amo en este mundo. Sí, es como estar en las nubes, ¿verdad? Sí. Vamos a estar juntos siempre.
Brenda, no puedes faltar a tus citas. Llevas 3 semanas sin venir. ¿Qué está pasando? Perdón, pero no tenía ganas. Pero esto no se trata de ganas. Al contrario. Cuando te sientas así es cuando debes esforzarte y venir. Ya lo sé. Pero por más que quise esforzarme, mi cuerpo no me respondía. Mira, en realidad hice hoy un esfuerzo sobrehumano en pararme en la cama. Me he sentido pesada, cansada y cuando camino los pies se me arrastran. ¿Desde cuándo te sientes así? No sé. Fui al médico que me lleva el embarazo, pero me dice que todo está bien y que no tengo nada. Me recetó unas vitaminas, pero no me ayudan en nada. Yo creo que lo mejor es que cambie de doctor. ¿Le comentaste que eres bipolar y que no estás en tratamiento? ¿Para qué? Eso no tiene nada que ver. Además, yo no quiero que la gente siga sintiendo lástima por mí. No creo que tengas una deficiencia de vitaminas. Lo que estás sintiendo es depresión. Claro que no. La depresión no es así. Yo no he llorado. Solamente estoy muy cansada y ya. La depresión también se manifiesta físicamente. No es cierto. Cuando yo me deprimía, solo lloraba. Pero sí tenía fuerzas para pararme. Eso es porque en aquel momento tus cuadros presentaron mayores episodios de manía que de depresión. Por eso solo llorabas. E inmediatamente después sentías ganas de salir corriendo. Pero no debes equivocarte. Necesitas tener muy claro los síntomas para no enfrentarnos con complicaciones. No, Elsa. Yo no tengo síntomas de nada. Si estoy así es porque el maldito embarazo me tiene como una vaca inflada y desganada. De todas formas, no quiero que faltes más a tus citas. Y en cuanto hayas tenido al bebé, va a ser inminente que retomes el tratamiento. Pero eso tampoco le iría bien a mi hijo, ¿no? Digo, para amamantarlo yo tengo que estar limpia, ¿no? Así es. Pero en este caso es más importante que tomes las medicinas. ¿Qué tipo de madre voy a ser si ni siquiera le puedo dar pecho a mi hijo? En la actualidad ya no hay problemas al respecto. Hay suplementos. Eso lo dices porque jamás has tenido hijos. Y no creo que los vayas a tener. Para ti es muy fácil hablar desde afuera. No sabes lo que se siente saber que voy a ser una madre. Inútil. Amor, te traje un poquito de comida. No quiero. ¿Cómo que no quieres? Tienes que comer por dos y hoy no has comido ni por uno. ¡Te dije que no quiero! ¿Qué te pasa? ¿Te fue mal con Elsa? Oye, bueno, tú no entiendes a la primera, ¿verdad? Quiero estar sola. 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 ¿Qué te pasa? ¿Estás enojada conmigo? Bueno, si no te largas, sí voy a estarlo y mucho. Así que lárgate, bye. Chao. No, no, dime qué puedo hacer. No me gusta que mis bebés estén enojados. Memo, deja de hablar como un idiota. Esto todavía no es un bebé y yo tampoco lo soy. Soy una estúpida que va a ser una madre incompetente. Eso es lo que soy. Brenda, deja de hablar de esa manera. Quizá lo que necesitas es que salgamos a comer algo que... ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Que te largues! ¿Estás sordo, imbécil? ¡Lárgate! Nadie. ¿Cómo que con nadie? ¿Me estás engañando con otra, Memo? ¿Me estás engañando no, con otra? No, mi amor, yo sería incapaz de hacer algo así. Es un maldito mentiroso. Es un maldito mentiroso. Me estás mintiendo. Voy a tener un hijo tuyo. Y tú andas queriéndote ligar a cualquier perra. Claro, como me veo horrible, ¿verdad? ¿Es eso? Mi amor. ¿Me veo horrible? Mi amor, no es eso. Calma. Quería llamar a tu papá. Él me pidió que le llamara si te veía mal. Y obviamente no estás bien. Era de esperarse. Solo faltaba que tú me trataras como una loca. Era cuestión de tiempo. ¿También a ti se te acabó el amor y la paciencia? No, mi amor, yo te amo con todo el corazón. ¿Entonces por qué me traicionas? ¿No entiendes que no quiero saber nada de mi familia? ¿Ah? Vine a vivir contigo aquí para que me dejaran en paz y ahora tú me tratas peor y les hablas a mis espaldas, ¿no? A ver, ¿qué quieres? ¿Que me regrese con ellos? No. ¡Pues no va a pasar! ¡No va a pasar! Porque tú y yo estamos ligados con un hijo. ¿Te gustan las locas o no? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien. ¿Vives por aquí?
¿Sí? ¿Quieres? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sabes? He estado solita por mucho tiempo. Ay, y quería saber si tú tienes novia. No. ¿No? Entonces, ¿me regalas un beso? ¿Sí? ¡Brenda! ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué haces tú aquí con este...? Bueno, ¿qué no viste la nota? Yo necesitaba aire. Y tú mismo me dijiste que saliera. Me referí a ir a comer tú y yo a un restaurante solos. Brenda, estás esperando un hijo mío. ¿Estás bien? ¿Hijo? Híjole, mil disculpas. Mira lo que hiciste. ¿Qué quieres, Memo? ¿Por qué eres tan cínica? Estabas besando con otro hombre. ¿Qué te hice para que me trataras así? Ay, ¿ya se te olvidó que me traicionaste hablándole a mi papá? Eso no tiene nada que ver. Ay, sí, no. Es completamente diferente. Claro. Lo hice porque estaba preocupado por ti. Sí, preocupadísimo. Brenda, lo hice porque te amo. ¡Te amo, carajo! Yo, por favor, Memo, deja de ponerte así. Me estás avergonzando. Mira, la gente nos está empezando a ver. Ay, ¿por qué eres así? ¡Porque así soy! ¡Así soy! ¡Esta es la verdadera yo! Lo que pasa es que tú no me conocías. No, no es cierto. Yo sí te conozco y por eso me enamoré de ti. Sí. Pues te tengo noticias. ¡Nadie te pidió que lo hicieras! ¡Brenda! ¡Brenda! ¡Brenda, detén! ¡Cuidado! ¡Brenda! 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 ¡Déjame en paz, que necesito un trago! ¡Brenda, ¿qué te pasa? ¡Te pudiste haber matado! Además, no puedes estar tomando. ¡Estás embarazada! Bueno, pues te informo que no es la primera vez que lo hago. Además, el bebé está perfecto, ¿no? Así que lárgate y déjame en paz. ¡No, carajo! ¡No! Por mí haz lo que quieras. Si me quieres dejar irte con otro tipo, está bien. A mí lo que me interesa es este bebé. Cuando lo tengas, me vas a entregar para que yo lo ame. Después te puedes tirar de un barranco si quieres. Brenda, mi amor, ábreme, por favor. Brenda. 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 No. 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 Brenda. ¿Dónde está mi hija? En urgencias. ¿El bebé está bien? Están haciendo un ultrasonido para determinar las condiciones. Brenda tomó en algunas ocasiones. Todo esto es su culpa, sí saben, ¿verdad? No es el momento de culpar a nadie. ¡Claro que es el momento! Yo les dije claramente que Brenda no estaba en condiciones de ser mamá. Yo sabía que algo así podía pasarle. Mi amor. Estoy bien. Tanto Brenda como el bebé están en buenas condiciones. Solo necesitan descanso. Y eso. Eso es lo que va a hacer. Ahora nos vamos a la casa. No, mamá. Yo me voy con Memo. Memo. No, no, hija. Tú ya no tienes poder de decisión, ¿eh? Desde ahora vas a hacer lo que yo te diga. Memo. Papá. Elsa. Tu mamá tiene razón. Ahorita es lo mejor que estés en tu casa. Te vas a sentir más protegida. Yo te puedo ir a visitar todos los días, mi amor. Los odio. Los odio a todos. Ya vámonos. Brenda. Brenda. Brenda, ya, levántate, hija. Tienes terapia. No quiero. No, si no es de contentillo, ¿eh?
Las reglas son muy claras, hija. Tú ya tomaste tu decisión y no pudiste hacerte cargo de ella, ¿verdad? Pues entonces ahora soy yo la que decide qué vas a hacer. Así que te levantas y vas a terapia. ¡Órale, hija! ¡Ay, mamá, ya! ¡Levántate, anda! De la manita te tengo que llevar a hacer las cosas. ¡Caramba! Y aquí te voy a esperar, ¿eh? No te tardes. Mi mamá no me deja ni bañarme sola. Me trae las citas, me obliga a usar tenedores de plástico como si fuera a matarme en la mesa mientras cenamos. Quizá tu madre está siendo un poco extrema, pero está protegiéndote. Ay, sí. Tiene miedo de que puedas tener una crisis más y hacerte daño. Y no se equivoca. Te juro que me dan ganas de volarme la cabeza cada vez que amanece. Por tu propio bienestar, tienes que trabajar conmigo en cuanto a esos pensamientos. Porque si sigues con deseos de suicidarte, yo tendría que ingresarte en el psiquiátrico. Es mi responsabilidad. Mira qué original. Tener a mi hijo en un hospital psiquiátrico sería como un parque de diversiones para él. Brenda, te pido que empieces a expresar de verdad tus sentimientos para que podamos avanzar. Bueno, ¿y qué quieres que te diga? ¡Detesto esto! ¡Detesto la vida! No sé qué estaba pensando. Soy una inútil. Yo no puedo ser madre. Lo que más me preocupa una vez que el bebé nazca es la depresión postparto. Aún no ha querido tocar ese tema, pero debe reiniciar los medicamentos inmediatamente después de haber tenido al bebé. Eso es lo más importante en este momento. Sí. Ya lo sé. No sé cómo voy a convencerla, pero pues tendré que hacerlo a la fuerza, no sé. Mira, Brenda tiene que entender su situación. Seguirla tratando como un inútil solo refuerza su estado depresivo y eventualmente va a explotar. Es que no puedo creer que todo esto esté pasando. Estoy repitiendo otra vez la pesadilla. Luz, te recomiendo que dejes de comparar a tu hija con tu madre. Eso tampoco le hace bien. Pues sí, ya sé, pero es que me recuerda mucho a mi mamá. Brenda tiene que sentirse como un individuo, con muchas cosas positivas a su alcance, no solo como una enferma cuyo resultado final va a ser el suicidio. Sí, entiendo. Yo solo quiero verla bien, quiero verla sonreír y no con esa mueca en la cara que me da tanto miedo. Mira, mi amor, está precioso. Qué bueno que heredó tu nariz. Pobre. Doctor, quisiera que le suministrara el litro desde este momento. Sí. Es muy importante subir su estado de ánimo y detener la depresión. Una vez que salga, me voy a hacer cargo de los ansiolíticos. Está bien. Les voy a pedir a las enfermeras que se lleven al bebé para que lo alimenten con la fórmula. Mientras pido el litio para Brenda. No. ¿Qué pasa? No quiero nada de litio, ni de ningún medicamento. No me den nada, yo quiero alimentar yo a mi bebé. Brenda, es por tu bien. Te vas a sentir mejor. ¿Cómo? ¿Como una madre fracasada? No quiero medicamentos y punto. Y me parece que si no los autorizo yo, no me los pueden dar. Tu estado de salud es de riesgo. Ya no estoy triste ni nada de eso. Tú me dijiste que solo si corría peligro mi vida, tú tomarías la decisión. Y mi vida no corre peligro. Estoy feliz. Acabo de tener un bebé. Mi amor, dame mi hijo, quiero cargarlo. ¿Estás con tu mamá? Sí. Mamá, ¿ya le extrañas a tu mamito? Ay, hola. ¿Cómo le sonríes? ¿Ven? Puedo hacerlo perfectamente bien. No voy a tomar los medicamentos hasta que yo lo decida. Ahora, con permiso, ¿se pueden salir? Quiero alimentar a mi hijo. ¿Tú también? ¿Tú también? Sí, tú también. Déjame sola. Hola, mi amor. ¿Cómo está el bebé?
Ay, más o menos. No para de llorar y estoy muy incómodo. Memo viene en la noche a cenar. Ojalá, porque con él sí se está quieto. Hija, vengo de ver a Elsa. Y mira, yo de verdad que entiendo que quieras amamantar al bebé, pero... Ay, sí, mamá, ya lo sé. Es importante que tomen los medicamentos. Y está bien. Creo que tienen razón. Mira, solamente quería crear un lazo afectivo con mi hijo. Creo que ya lo logré. Mañana mismo voy a ver a Elsa para que me ajuste la dosis. Qué bueno. ¿Otra vez? ¡Ya, cóntrate, por favor! ¡Ey! ¡Ya! ¡Brenda! Ya, tranquila, hija. ¿Ya comió? Sí, ya comió, pero todo el día es lo mismo. Voy a cambiarlo, a ver si se calma. ¿Quieres que te ayude? ¡No, no, ahora sí! Mi amor, qué bueno que llegaste. Estoy muy contenta. ¿Se puede saber qué pasó? Pues, que Brenda aceptó regresar al tratamiento. Eso es muy positivo. Digamos que tuviste un buen día. Sí, aunque la vi un poco rara, no sé, hablaba con demasiada seguridad. ¿Quién sabe? A lo mejor el hecho de tener un bebé, pues sí, le está haciendo madurar. Ah, duérmete. Cállate ya. A ver, Por cierto, todo está muy callado. Y hay un bebé recién nacido en la casa. Les dijo que lo iba a cambiar, pero ya se tardó. A lo mejor se quedaron dormidos los dos. Voy a checar. ¿Qué haces, Brenda? ¡Hija! ¡Ignacio! ¡Ignacio! Es que yo solamente quería que se durmiera. No se callaba y yo... ¿Qué está pasando? Brenda estaba asfixiando al bebé. Sí, era para que se durmiera. ¿Está respirando? Sí, sí. Está bien, pero hay que llevarlo a urgencia. No, 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 no. Hay que llevarlo al hospital. No quería hacer nada malo, solamente quería que durmiera. ¿Cómo pudo hacerlo? Ya ingresaron a Brenda en el área de psiquiatría. Va a permanecer ahí varias semanas hasta que el tratamiento comience a hacer efecto. No entiendo cómo pudo haberle hecho eso a mi hijo. Brenda no quería lastimarlo. En su mente solo quería que el bebé descansara. Estaba distorsionando la realidad. Tuvo un quiebre psicótico. La presión fue demasiada. ¿Nuestra hija se va a recuperar? Sí, con el tratamiento adecuado y la terapia. Pero será de vital importancia el amor que le puedan dar. La culpa la puede orillar de nuevo a una depresión. Tiene que saber que la perdonan y que la entienden, a pesar de lo difícil que pueda ser. Perdóname, mi amor, por no haber venido antes. No tenía la fuerza. ¿De qué hablas, mi amor? Perdóname tú a mí por todo lo que te hice pasar. Lamento tanto haberte lastimado y lamento tanto haber lastimado a nuestro hijo. Yo lo amo de verdad y sin él me moriría. No digas esas cosas. Nuestro hijo está bien. Está muy contento, muy feliz. ¿Pero qué crees? ¿Qué? Extraña mucho a su mamá. Yo también lo extraño mucho. Y estoy trabajando mucho, estoy escribiendo todos mis sentimientos y él se me dijo que lo hiciera. Yo he avanzado mucho en la terapia y estoy tomándome todos los días mis pastillas. Qué bueno, mi amor. Se ve que estás progresando mucho. Me da mucho gusto. ¿Me perdonas? Pero por supuesto. Yo ya te perdoné. Te amo muchísimo. ¿Y mi hijo? ¿Crees que algún día podrá perdonarme? Estás hablando. Nuestro hijo te va a amar igual que yo te amo.
¿Sí? Te ves hermosa de mamá, hija. ¿Me estabas espiando, mamá? Algo así. Mamá, perdóname. Yo estoy consciente de que nunca voy a lastimarlo. Yo lo amo con todo mi corazón. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y por él quiero ser una mejor persona. Alguien que disfrute de estar viva. Estoy muy orgullosa de ti, hija. Y lamento mucho haber sido tan represiva, pero pensé que era lo correcto. Ahora sé que debí darte más confianza en ti misma para que aprendieras a cuidarte tú sola. Tú hiciste lo que pudiste, mami. No has hecho nada más que darme amor. Mi papá y tú tenían razón. Un hijo debe venir del amor, sobre todo cuando hay condiciones como la mía, en la cual se debe empezar algo más. Ahora mi bebé está aquí y tengo que salir adelante por él. Pero lo más importante de todo es aceptarse y hacerse responsable de lo que uno es y puede llegar a ser. ¿Ya llegó Guillermo? ¿Cenamos? Sí. ¿Te puedo cargar? Claro, mamá. Vine aquí. Ay, qué muñeco. Papá, mamá, quiero darles las gracias por siempre estar conmigo y apoyarme.